Thank you.
Hola, hola, sí. Bueno, señores, aquí estamos en la segunda partida de este grupo, el grupo número 7. Señor Daniel Gutiérrez, del departamento de Cundinamarca, versus el señor Rubén Darío Gamba, del departamento de Caldas, de aquí de Manizales, está de local. Dos jugadores muy buenos. Entonces ya veremos cómo evoluciona esta partida. La primera partida de la primera mesa de 7. Es la primera partida para ambos. Les recordamos que estamos jugando doble eliminación. Entonces, el que pierda aquí jugará contra el que perdió en la primera partida, que fue el señor Cuco, Lainiker Quiñones, que ya vimos la partida ahorita. Un saludo para Jorge Luis Chávez, siempre atento a todas las transmisiones. Entonces el ganador de aquí juega contra el señor José Perea a pelear cupo directo. Y el que pierda tiene que jugar con Cuco. Y pues si gana, esperar al que pierda entre Daniel y Perea. Así funciona la doble eliminación, igual que en los torneos de fútbol, igual que en todo eso. Y aquí seguimos. Primera mesa por el señor Rubén Darío Gamba, más conocido como Chinchiná. Comenzamos apenas. Bueno, en las otras mesas tenemos al señor Hermes Meneses. Está jugando contra el venezolano El Pollo. Creo que es Carlos Rodríguez. Me dijeron, ahorita voy a averiguar el nombre porque siempre se me olvida. Pero el venezolano El Pollo. Y en las otras mesas está jugando Luis Orellana, otro venezolano, contra el Perro de Tolima. Ya veremos cómo evoluciona. Esos son los grupos que hacen falta. Ahorita que termine esos grupos, me imagino que ya la siguiente ronda quedará para el día de mañana. Aquí tenemos que esperar que acaben en la fase de grupos y sabremos quiénes pasan a la siguiente ronda. Ahí en el grupo 1 que estuvimos transmitiendo pasó el señor Jorge Arcos, conocido como Potrerito, y el señor Alexander Tapiquén, de Venezuela.
cuenta cuando nos presionamos mucho. Señor Daniel Gutiérrez es un jugador que se presiona mucho en este tipo de partidos. Lamentablemente está pasando por un mal momento. Ha participado en muchos torneos y no le ha ido muy bien. Como les digo, este es un deporte que es mental. Cuando estamos distraídos, cuando estamos presionados, cuando estamos con muchas ganas de ganar, todo ese tipo de cosas que no sabemos controlar, pasan este tipo de cosas, pasan estos errores. Se dieron cuenta de todas las bolas que metió el señor Daniel y pues el 9 de frente lo falla. Entonces son cosas que se ven en el deporte, son cosas que con un entrenamiento mental se pueden llegar a corregir. Señor Rafael Ramírez Fuentes, un saludo para toda la gente de México. Aquí tienen un representante, pero no lo he visto jugar todavía, o no sé si ya jugó. Está jugando tres bandas, creo que también va a jugar pool. Pero un saludo para la gente de México, muy muy buenos jugadores allá. Señor Miguel, un saludo. Están jugando ahora mismo los otros dos venezolanos, el señor Orellana. No sé si alcanzan a ver una mesa de pool que hay ahí al fondo. Ese es el señor Luis Orellana que está jugando. Y en la otra mesa está jugando el pollo, Carlos García. Ayer me dijeron el nombre, ahorita lo voy a averiguar, pero están jugando, entonces ahorita les diré cómo quedan. Ese Miguel Carlos Ramírez, qué pena que se me olvide el nombre siempre. Un saludo. Bueno, 3-0 se pone la partida.
ya 3 mesas es bastante ventaja para una partida de solo 7 meses. Señor Ronald, sí, está jugando muy bien Chinchiná. Acaba de jugar una partida de tres bandas. Lamentablemente perdió, pero también jugó muy bien. Señor Dos Tefi, o señorita, no sé. Te cuento que Cuco acabó de jugar la partida antes de esta. Perdió. Entonces está esperando el que pierda de esta partida juega con él. Miguel, el pollo va, ya te digo enseguida. Bueno, no sé si está correcto el marcador, pero según el marcador que veo, el pollo va perdiendo 4-0. Está jugando contra el señor Hermes Meneses. El señor Orellana. Va ganando 1-0. Pues sí, señor Miguel, así vamos. 4-0 Orellana, 1-0 ganando. Señor Ronald, puede revisar también su conexión porque según mis datos aquí la conexión está bien. Pero por favor alguien que me confirme cómo está la conexión. Señora Dos Tefi, qué pena. Pero sí, el señor Cuco ya jugó, perdió la primera partida, entonces todavía tiene otra oportunidad. Un saludo. Jonathan Rojas, Hermes va ganando 4-1, 4-1. El pollo acaba de ganar esta mesa, el pollo venezolano. Junior, sí, el perdedor de esta mesa juega con Cuco. Claro que me imagino que primero juegan los dos ganadores para decidir quién gana el primer cupo y después juegan los perdedores. Marlon Mercado, muchas gracias. A veces es la conexión de ustedes que está mala y por eso se ve mal. Muchas gracias, señora Dos Tefi. Dairo Doria, un saludo, muchas gracias. Sí, Ronald, de pronto es la conexión tuya, entonces revisa eso. Como les venía diciendo, el señor Daniel Gutiérrez es un muy buen jugador.
pero últimamente está atravesando por un bache deportivo, por decirlo así. Ha estado presente en muchos torneos y pues no le ha ido muy bien. En mi opinión, yo le atribuyo eso a que mentalmente puede que no maneje bien las cosas. Se presiona mucho. El hecho de saber que le ha ido mal en varios torneos, entonces esas ansias de que le vaya bien, esas ansias de que sabe que entrena, que entrenando es muy bueno y a la hora de jugar comete tantos errores, eso mentalmente te afecta mucho y te agota. Entonces, para un deportista no solo debe entrenar su cuerpo, también debe entrenar su mente para tratar de manejar todas esas presiones. Miguel, un saludo para todo Bucaramanga. Muchas gracias. Wainer Granados, no he visto jugar a Cari Contento. Voy a verificar si es que sí está jugando. Yo sé que está aquí, pero entonces no lo he visto jugar. No sé en qué grupo está. Tal vez está en el grupo de Hermes. Voy a verificar eso. Nicolás Quintero, sí, ayer tuvimos muchos problemas con el internet. Ya hoy creo, al parecer resolvimos, espero que no sea de mala suerte decir eso, pero ya realizamos dos transmisiones y han sido excelentes, entonces esperamos que siga así. Chinchiná está respondiendo muy bien, está jugando muy bien, está jugando tranquilo. Pues ya vemos que va ganando con una ventaja bastante grande. En la mesa del lado, en el pool femenino, está jugando Paola Castillo del departamento de Cundinamarca contra la señorita Sandra, no recuerdo el apellido, del departamento de Caldas. Señores, después de revisar los grupos que hasta ahora van, pues no veo al señor Cari Contento. Yo sé que está aquí en Manizales, o eso creo que está en Manizales, no lo he visto en realidad. Pues como que no está jugando, no está participando aquí. El marcador está bien, lo que pasa es que tengo invertidos los nombres. Del lado derecho está sentado Daniel Gutiérrez, pero él va perdiendo. Y del lado izquierdo está sentado Rubén Gamba, él va ganando. Entonces el marcador que está en el fondo, 5-0, pero está invertido en los nombres. Álvarez Daniel, muchas gracias. Tratamos de tener la mejor señal siempre. Entonces, Wainer, creo que Cari Contento no está participando, o por lo menos hasta ahora.
Nicolás Quintero, sí, está bastante delgado el señor Chinchiná. Según lo que escuché es que ha estado un poco enfermo, al parecer del azúcar. Eso fue lo que escuché, no estoy seguro, pero por eso está así bastante delgado. Jonathan Barros, un saludo. Creo que van a jugar los ganadores. Entonces, si juegan los ganadores, jugaría el ganador de esta partida con José Perea y después se jugaría Cuco. Sí, analizamos, señor Daniel Gutiérrez, la técnica que tiene. Es uno de los jugadores con más técnica que hay en Colombia. Juega muy bien, pero como les digo, está pasando por un bache deportivo. Y yo diría que es por eso, es por esa misma presión que él se coloca de querer ganar y de querer ser el mejor. Y eso a veces lo afecta a nivel deportivo en las partidas. Digamos que gana su primera partida, su primera mesa. Ya veremos qué pasa. Señor Calilla, pues le cuento que sí, al señor Kenny lo eliminaron el día de ayer. Para los interesados, el pollo de Venezuela va perdiendo 4 a 2 y el señor Orellana, el otro venezolano, va ganando 3 a 1. Calilla de allá de Barranquilla, ya pasó a la segunda ronda el señor Richard Jaramillo. Y estamos esperando a Cuco, que perdió la primera partida, pero todavía tiene oportunidad. Están jugando doble eliminación. Pero el señor Daniel Gutiérrez jugando mucho mejor, un poco más tranquilo. Entonces esperemos que se tranquilice, que saque todo su nivel, porque lo que queremos aquí es ver el mejor nivel de todos los participantes. Con el señor Hermes, con el señor Pollo va 4 a 3 y va ganando 4 a 0. El pollo de Venezuela ha ganado 3 partidas en línea, 3 mesas en línea.
Un saludo para el señor David de la Cruz y el Rincón de la Provincia. Muy buen jugador de Barranquilla. Un saludo para él. Aquí llegamos al punto del receso. Se han jugado 7 partidas, pero los jugadores deciden no ir a receso. Ha sido una partida muy rápida, así que no lo necesitan tal vez. Se sienten tranquilos y omiten el receso. Miguel, claro, ahora sí lo crees, pero es que está jugando con un jugador de mucha calidad, el señor Hermes Meneses, es uno de los mejores de Colombia. Entonces tampoco es que sea fácil ganarle. Exactamente, Miguel, eso les decía que analizaron. Si tú analizas la técnica que tiene el señor Daniel Gutiérrez, el juego que tiene él, es muy bueno. Solo que a veces te das cuenta que se presiona, lo falló, y esas fallas también hacen que te presiones mucho más. Entonces a veces eso afecta a muchos jugadores. Por eso es lo que siempre digo, este deporte es mental y físico. No solo debes prepararte físicamente, también mentalmente debes hacerlo. Un jugador que esté preparado mentalmente, cuando se enfrenta a uno que tenga más calidad, mejor juego, pero que mentalmente esté un poco acabado, entonces el que tenga la mente más fuerte es el que gana. Julio César Lobo, un saludo. El señor no sé a qué hora juega, pero sí lo vamos a transmitir. Él debe, como perdió la partida, debe esperar a que le asignen al perdedor de las siguientes partidas. Les agradezco, un saludo para todas las 100 personas que nos están viendo. Muy, muy buena bola mete el señor Chinchiná en el medio, fuerte. No es fácil esa bola. Hay que ser muy preciso. 6 a 2 se monta y está a una mesa para ganar la partida. Bueno, y el señor Hermes Meneses, que está jugando contra el Pollo de Venezuela, acaba de fallar una bola fácil. Eso le puede costar el empate y ya saben que cuando un jugador viene de abajo, viene remontando por lo general. Voltea el marcador y gana la partida. Señor Julio César Lobo jugó esta mañana. Puedes buscar el video, ya está aquí en esta página. Jugó contra el señor José Perea y perdió 7 a 2. A todos les recuerdo que pueden seguir mi página principal. Para los que no me conocen, soy Nacho, el administrador de la página Billar Pool Latino. Pueden seguirme ahí, ahí es donde realizo transmisiones y estoy muy pendiente de todo el Billar Pool en toda Latinoamérica. Y me pueden seguir ahí, Billar Pool Latino. Un agradecimiento además para la Gimar Billares, la empresa que está patrocinando este evento. Todas las mesas donde se está jugando el torneo son Excelsior, la línea de más calidad de Gimar, con todas las medidas y las especificaciones de los torneos internacionales. Entonces, un saludo para Gimar y muchas gracias por el apoyo siempre.
acaba de empatar el podio a Hermes 4-4. 4-4 se pone esa mesa y se pone muy buena. Recuerden que estamos jugando a 7. Hay que jugar a la defensiva para bajar el ritmo del juego. Eso también ocasiona que el otro jugador, el contrincante, se desespere un poco y comete errores. Pues hay que saber cuándo jugar agresivo y hay que saber cuándo jugar calmado. Un saludo para el señor Álvaro Saúl León de Cúcuta, muy buen jugador, debería estar aquí participando. Me imagino que lo veremos en los Juegos Nacionales en Cartagena. El señor Luis Orellana. Muy buen acomodo, el señor Daniel tiene muy buena técnica, como les digo. Esperemos que saque todo su talento y pues queremos ver siempre lo mejor de todos los jugadores. Juan Pablo Paola va ganando 3-0, 3-0 va ganando. Señor Diego Ordóñez, esa información todavía no está. Cuando termine la etapa de grupos que termina hoy, se actualizará todo eso. Señor Álvaro León, un saludo. Entonces Diego Ordóñez, ya cuando termine la fase de grupo, pues estaremos informando quiénes pasaron a la siguiente ronda y actualizaremos todo eso. Sí, como te decía, es un jugador con mucha técnica, es muy joven, entonces de pronto le hace falta un poco de experiencia para aprender a manejar esa presión o esa ansiedad que le provocan las partidas. Fernando Betancur, un saludo. El primer puesto gana 5 millones de pesos. Jefferson Villafañe, Cuco perdió su primera partida. Está esperando
Señor Potrerito pasó el día de ayer a la segunda ronda. Mauricio Gómez no sé. Kenny Castro quedó eliminado y el señor Arete no está participando. Señor Diego Vanegas, creo que Wilmar Martín no está participando. Tenía entendido que Mauricio Cuesta iba a participar, pero tampoco lo he visto. Vamos a revisar los grupos. El grupo 1 era Kenny Castro, Alexander Tapiquey, Augusto Velázquez y Jorge Arcos. De ese grupo pasó Jorge Arcos y Alexander Tapiquey. El segundo grupo, Richard Jaramillo, Javier Agudelo, Duván Isaza y Francisco Suárez. Sé que pasó Richard Jaramillo, no sé los otros tres. Grupo 3, Luis Miguel Ávila de México. Quiere decir que ese mexicano jugó ayer. Carlos González de Atlántico, César Patiño y Giovanni Arango. No sé cómo que, no sé quiénes pasaron de ahí. El grupo 4, Antonio Tavares, Carlos Jaramillo, Wilmer Yepes y Carlos González Jr. pasaron Antonio Tavares y Carlos Jaramillo, tengo entendido. Grupo 5, así ahí está Mauricio Cuestas, pero no lo he visto. Germán Zapata, Fernando Suárez y Luis Orellana están jugando. Grupo 6, Giovanni Muñoz, Hermen Meneses, Carlos Ramírez, que es el pollo de Venezuela, y Giovanni Noreña. Ahora mismo están jugando Hermes con Carlos Ramírez. El grupo 7, que es el que tenemos en pantalla. Lainer Quiñones, que perdió. Rubén Darío Gamba, que va ganando. Daniel Gutiérrez y José Perea, que ya ganó la primera partida. Diego Ordóñez, las otras mesas están jugando. El pollo de Venezuela va perdiendo 4 a 5. 4 a 5 va perdiendo el pollo de Venezuela y el otro venezolano, Luis Orellana, va ganando 4 a 1. Esta es la mesa decisiva para el señor Rubén Darío Gamba, Chinchiná. Ya si gana esta mesa, pues estaría enfrentándose al señor José Perea, que es el ganador de la otra partida de este grupo. Y sí, señores, gana el señor Rubén Darío Gamba. 7 a 3, muy bien jugó, tuvo muy pocos errores. Los pocos errores que tuvo los aprovechó Daniel, pero no fueron suficientes. Miguel, el pollo va perdiendo. 4 a 5 va perdiendo. Bueno, entonces vamos a parar esta transmisión aquí. 4 a 6 va perdiendo el pollo, acaba de perder esta mesa. Entonces si Hermes gana la siguiente mesa, el pollo pierde. Es la primera partida apenas, así que no te preocupes. Vladimir Rodríguez, sí, el que ganó aquí va a jugar con Perea. Entonces creo que se quedan los perdedores y va a jugar Daniel Gutiérrez contra Cuco. Señor Humberto Díaz, gracias por la observación.
No puedo hablar muy fuerte porque estoy bastante cerca de las mesas y de los jugadores. Entonces, si hablo muy fuerte, voy a tener problemas con los jugadores y pues lamentablemente no tengo un micrófono de muy buena calidad. Entonces, les pido que sean pacientes con eso. Entonces, voy a cortar y nos vemos ahora en la siguiente transmisión, que creo que es Daniel Gutiérrez contra Cuco. Me imagino que ya dentro de poco. Daniel se quedó en la mesa, entonces viene Cuco ahora. Entonces voy a cortar para no hacer transmisiones muy largas y volvemos a la siguiente transmisión. Ya nos vemos.